Nuestro viaje nos lleva hoy hasta Villa Riondo, un pueblo ubicado sobre la ruta provincial 333, poco antes de ingresar a la ciudad turística de Termas de Riondo. Hablamos de una villa con una existencia relativamente nueva, pero que atesora una centenaria historia desde la vieja Villa Riondo, una ciudad que quedó sumergida bajo las aguas del enorme lago de las Termas. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, escucharemos las historias de la vieja Villa Riondo a través de los relatos de su gente, pobladores que vivieron este éxodo masivo de los riondeños. Caminaremos por las calles y los lugares que conforman a la nueva villa y recordaremos el paso de San Francisco Solano por este lugar. Antes de comenzar este capítulo, me encontré con el biólogo Javier Lima, quien habló de su experiencia académica sobre la biodiversidad en el departamento Riondo. Este trabajo es el resultado de varios años de investigación y de trabajo que hizo la Universidad Nacional en el marco de un proyecto de monitoreo ambiental sobre lo que era el dique de Riondo, Escava y Cadillal. Estaba coordinado en su momento por el ingeniero Azar, después por el ingeniero Robles, y que fue desarrollado entre los años 95 y el 99. Y como parte de este trabajo, que era integral el monitoreo ambiental en lo que implica la calidad de agua, la diversidad biológica del embalse, la problemática general que tenían, yo me sumo desde el trabajo vinculado a los peces. De mi carácter de biólogo, un poco mi formación tiene que ver más con la parte zoológica ambiental y en ese marco es que me sumo al equipo de trabajo de la UNCE haciendo lo que es el monitoreo ambiental de las poblaciones de peces de estos embalses. Parte de esa información tiene que ver con la caracterización de las especies que habitaban en el embalse o en los embalses y sobre todo estimar datos de su abundancia a través de un indicador que es el grado de captura que teníamos por unidad de red de esfuerzo pesquero. Y esos datos son transformados en número de individuos o en kilogramos por especie. Y eso es muy importante porque ese indicador nos sirve para monitorear en el tiempo el estado de las poblaciones, digamos, en el embalse. Y un poco la idea que teníamos llevado a actualmente es a volver a aplicar la misma metodología y de esa manera poder ver 20 años después, por ejemplo, si las poblaciones de los peces se han mejorado o se han visto perjudicadas por efectos de la contaminación, etc. Como parte de las actividades que hacemos los docentes en la universidad, está también la de investigación científica. En este marco, hace 2 años, hemos propuesto un trabajo de investigación al Consejo de Ciencias y Técnicas de la universidad vinculado al estudio de la biodiversidad ictícola, es decir, de los peces, de los sistemas fluviales de Santiago del Estero. El proyecto se llama así, Biodiversidad Ictícola de los Sistemas Fluviales de Santiago del Estero, aportes a su conservación y también a su uso de manera recreativa, turística y de subsistencia. En visto que la actividad vinculada a los peces en nuestra provincia es muy importante para algunos sectores de la población que obtienen recursos alimentarios de esa manera y también para lo que es la recreación, dado que la pesca deportiva atrae muchos turistas, incluso para la recreación del santiagueño, digamos, ir a pescar es una actividad importante desde el punto de vista lúdico y recreativa. Un aspecto importante de este proyecto es también conocer cuáles son las especies que tenemos en nuestros ríos. Hay algunos trabajos muy antiguos, digamos, ya de varios años, hechos sobre el río Dulce y el Salado, pero sobre los otros ríos que también forman parte de los sistemas de nuestra provincia, como el Albigaste, el Horcones y el Urueña, no había trabajos hechos aquí en Santiago. Algo había en la provincia de Salta, pero nada específico en nuestra provincia. Entonces, a través de este proyecto y trabajando con estudiantes de la carrera de Ecología que en el marco del proyecto hacen sus trabajos finales, sus tesis, vamos generando esta nueva información que hasta hemos encontrado especies que
no estaban, por ejemplo, citadas para la cuenca del río Horcones o del río Albigasta. Son especies que la información obtenida con el proyecto ayuda a incrementar el conocimiento sobre la distribución de estas especies en los ríos de Argentina. ¿Cuál es la historia que guarda la vieja Villa Riondo? Yo tuve la suerte y el orgullo de decir que he nacido ahí y he estado hasta los 22 años de vida, cuando se produjo el éxodo de nuestro pueblo a la actual Villa Riondo, que hoy estamos acá presentes. Y actualmente se encuentra sumergido en una superficie de agua de 33.000 hectáreas de superficie. Hay en el actual lago, se llama el lago del dique frontal. En Villa Riondo, en ese entonces, había dos médicos, había contadores, abogados, ingenieros, que hoy, en este pueblo que estamos vivos, no tenemos esa suerte de tener una persona, por lo menos, que tengo un estudio universitario acá. Cuénteme por qué quedó hoy en el olvido la vieja villa. Bueno, no en el olvido, no, al contrario. Nosotros los riondeños, que hemos vivido, hemos nacido en ese pueblo, no nos olvidamos nunca de lo que pasó ahí. Lo que sí yo quiero recalcar es que Villa Riondo contaba con una iglesia hecha por los jesuitas en ese año, no sé qué año exactamente, pero era una iglesia hecha de un ladrillo que tenía 50 centímetros de largo por 30 de ancho, ladrillo grande, en la cual estaba hecha las paredes de barro con paja y bosta de animales, de como sea el vacuno, y eso se compactaba y era como un ladrillo realmente. Además era la iglesia formada por tirantes de caroche cuadrado de larga duración. Te imaginas, yo cuando he nacido el año 44, eso ya era una historia, la iglesia. Después contaba con una biblioteca que hoy también está aquí en esta nueva Villa Riondo, que se llama Mariano Moreno, la escuela Juan Bautista Alberdi número 2, que también está acá ahora. En septiembre del año 1967, al inaugurarse el dique frontal tras 15 años de construcción desde 1958, Villa Riondo quedó sumergida bajo las aguas. Hoy, su espejo de agua abarca 33.000 hectáreas. Entonces, para mí es un valor incalculable lo que ha hecho hace entonces el gobierno, a pesar de que nosotros nos hemos perjudicado. Porque no porque realmente no haya dañado, pero sí nos ha dañado sentimentalmente a nuestro pueblo, porque nosotros nos hemos criado ahí, hemos nacido, y nos dolía mucho ver que el agua, cuando cierra las compuertas, empezó a retroceder y la gente no creía, a pesar de que ese entonces existía la Corporación Río Dulce y ellos ya nos advirtieron un año antes de que teníamos que dejar nuestras casas, porque era necesario hacerlo porque íbamos quedados con las aguas. Entonces ellos decían que no, la gente que no creía, que era imposible. ¿Cómo va a ser un caso que vamos a estar mal el agua? Que no puede ser nunca el agua llega acá. Cuando cierran las compuertas, ya la gente, la mitad de la gente, tal vez más de un 70%, ya había hecho su traslado a esta actual Villa Riondo. Entonces quedaron unos cuantos allá. Y cuando se dieron cuenta, ya tenía el agua a medio kilómetro de la casa de ellos. Y avanzaba el agua por los caminos buscando desniveles, y la gente, en ese entonces viejitos que no querían dejar, con la pala atajaban el agua para que no avance, que hoy, en la actualidad, está a la altura de 10 o 11 metros de profundidad ahí en el pueblo. Con el tiempo, la iglesia se mantuvo casi durante 10 años parada ahí, con los eucaliptos, que tienen una altura más o menos de 18 o 20 metros de altura. Entonces, durante varios años, calculo que 10 años, 8 años, se veía la cruz, porque la iglesia era alta, tenía más de una altura
Cuando bajaba un poco el agua, se la veía bien a la cruz, la parte de arriba, porque calculo que ese edificio es de altura, 10 metros de altura más o menos, y se ve los eucaliptos que estaban formando el perímetro de la plaza que estaba al frente de la iglesia. O sea, que las instituciones intermedias estaban todas alrededor de esa plaza. El correo, por ejemplo, la biblioteca, la iglesia, la escuela. Y bueno, llegó un momento en el cual tuvimos que dejar nuestro pueblo, la verdad. Y acá viene la parte más triste, porque el éxodo ha sido algo demasiado triste para nosotros, los riondeños. A pesar de que habíamos quedado pocos ya, pero yo fui uno de ellos que también lo quería tanto en mi pueblo que me costaba dejarlo. Y me emociona decirlo porque realmente así lo siento, ¿no? La gente se vino acá con su patrona, que es la Virgen del Pilar, patrona de nuestro pueblo, y la cual fue traída al hombro de la cruz por un padre que se llamaba Juan Bradford, que era sacerdote inglés. Entonces nos reunimos a toda la gente y empezamos a venir para acá, para esta villa nueva que en la cual hoy están ustedes presentes. La verdad que contar una cosa y verla es otra cosa. Había una señora llamada doña Juliana Díaz, en la cual ella era la primera bibliotecaria de este pueblo, y murió casi a los 100 años de edad, de 99 años creo que ha muerto ella. Ah, porque usted puede vivir a donde sea, ¿no? Pero ese suelo, usted que puede ir a una ciudad grande, pero ese suelo de su madre, de su padre, de su abuelo, donde usted nació, de sus hermanos, de su amigo, que usted jugado. Y yo con la vea, con el vestido aquí, porque ya donde era mi casa, ya estaba el agua así. Para ir para el cementerio, claro, ya era así. Para que yo traiga la urna para la casa de ella. Mi hermana no. Mi hermana era el cajón, había tenido zinc, claro, no era así, lo habían puesto sobre la urna, sobre de su bóveda. Y así que cuando yo miro, mi hermana, no solo yo, todo, la llevó. ¿Llevó el agua? La agua, de hora a la noche. Yo, mire, cómo Dios me dio ese coraje, no solo a mí, tropezando en los muertos, tropezando en todo de esa gente de Tinco. Algunos estaban ahí, que estaban todos con los cajones, con todo. Y vinimos aquí, cobertizo, que uno no sabía si había viborones, ampa el agua, lo que habrá habido muerto, qué sé yo. Nosotros cuando empezó a avanzar las aguas, o sea, la gente no pensaba esto que sea una verdad, que sea una realidad. Entonces, lo empezaron la gente a sacar sus feudos, los muertos del cementerio, que ya estaba a la altura de la rodilla al agua de una persona. Entonces, de todo colaboramos y nos sacamos los cajones de los muertos en los palos de especie de ¿cómo le puedo explicar? Que hacían trenzado así y lo sacaban los cajones y los ponían en los carros, todo apilado en los carros, lo traían para acá, para esta nueva Villa Redondo. Ese fue un momento muy triste para nosotros porque veíamos cómo la gente no quería perder a sus seres queridos a través de traerlos para acá, por lo menos. Muchos muertos han quedado allá en el cementerio porque algunos no pudieron traerlos. Cuando vinimos acá, nosotros, el gobierno de ese entonces, yo no recuerdo si exactamente era el general Uriondo o algo así, era el gobernador, nos trajo acá y nos dejaron tirado en un cobertizo de chapa de fibrocemento, que era como un arco, y nos dejaron ahí, en medio del monte. Había trazado las calles, además, todo de tierra, y nosotros vivimos casi un año y medio así, sin tener la oportunidad de vivir dignamente como realmente debe vivir un ser humano. O sea, sufríamos del agua, del calor, no teníamos agua. Caminábamos 500 metros para traer un balsito de 20 litros, entre dos, con un palo de escoba. Y con el tiempo, la gente empezó a hacer de ladrillo las paredes de los cobertizos,
hasta que el gobierno dispuso, en ese entonces, hacer las casitas que hoy ven ustedes aquí en Villa Redonda, que todas son una copia, igual. Pero ya tienen 50 años de vida, ya están deteriorados, o sea, poco los techos caídos. ¿Qué es lo que recuerda de sus tiempos en la vieja villa, no? Bueno, te imaginas, nosotros estábamos escasos 30 metros de villa del río Medina, que a su vez, al juntarse con el río Salí, formaba nosotros el río Dulce. Estábamos escasos 30 metros, imagina vos, del río. Éramos chicos que nacimos nadando, como el pescado. O sea, era un tiempo como así, como una especie de esa gente que vive en el río. Y nosotros, yo a los 5 años era un encima nadador en el río, porque cuando crecía el río, abarcaba toda la zona y sembraba a la gente de Tucumán y traía manzana, traía pera, traía naranja, limones, traía sandía, mucha sandía. Nosotros chicos nos largamos en el río crecido, agua muy sucia y turbia de la tierra, y sacábamos para el consumo de nuestros hogares. La mayoría de la gente se dedicaba a eso. Cuando crecía el río, claro, arrasaba todo lo que venía y la gente entraba nadando, porque eran exímios nadadores, y lo sacaban con una lanchita hecha de ceibo. ¿Pero qué sacaban de ahí? Sacaban la fruta que venía flotando, la sandía, por ejemplo, el choclo, la manzana. Según la leyenda de autor anónimo, en su paso por este territorio, San Francisco Solano, acompañado por una tropa de carretas, oró frente al río pidiéndole lo dejara pasar. Fue entonces cuando ese río hondo, según sus propias palabras, se abrió. Entonces él sacó su cordón que ataba ese como una especie de capa y lo tiró a las aguas así. Y quedó abierta las aguas. Entonces era cruzado con toda su gente, con su bueyes, con su mula, con el carruaje ese que usaban ellos, la carreta. Y después que cruzó, le dijo a la gente, ahí tienen su río hondo. Y desde entonces se llamó así, río hondo. Y se formó la villa con el tiempo, y bueno, y quedó grabado como Villa Río Hondo. Pero quiero hacer referencia a algo que al cruzar el río, él, hay una piedra ahí en la cual él dejó grabado su pisada y la de la mula. Hace muchos años está esa piedra, hace muchos años. Nos tuvieron que la levantar con un tracabato porque no había forma de levantarla. Pero la gente, con el tiempo, los turistas, cuando la visitaban, le sacaban pedacitos para llevar el recuerdo, porque ellos también le decían que era una piedra sagrada. Y bueno, querían llevar un recuerdo y los turistas, ¿te imaginas cuántos años tenía Terma del Río donde venían y iban a conocer ahí? Estaba medio el monte, la orilla del río, las piedras. Fundada en la primera mitad del siglo XX, Termas del Río Hondo es hoy una ciudad pujante, habitada por más de 20.000 personas. Se han realizado importantes inversiones privadas y oficiales para dotar a Termas de una mayor y mejor infraestructura. Ya no se trata solamente de un lugar de aguas curativas que motivaron el interés turístico en su momento, sino que hoy ofrece muchos otros atractivos turísticos. Entre ellos, la Avenida Costanera Norte, un paseo ribereño de 3.800 metros que va desde la Ruta 9 hasta llegar al murallón del dique frontal. En lengua quichua, Tarainti quiere decir Isla del Sol. Se trata de una reserva recreativa natural en un islote en medio del río Dulce, de aproximadamente unas 20 hectáreas. En esta área ecológica protegida podremos reconocer variedades de flora y fauna lugareña. Restos paleontológicos y nos podemos sorprender con la presencia de dinosaurios mecánicos que nos transportan a épocas prehistóricas en pleno siglo XX.
Entre las obras que cambiaron a esta ciudad para siempre se encuentran el Aeropuerto Internacional, inaugurado en julio de 2012, y el Autódromo, que inició su actividad en el año 2007. Este último fue diseñado por el italiano Jarno Zaffelli, con la idea de construir un circuito apto para competencias internacionales, convirtiéndose en un escenario para el automovilismo de las principales categorías, un lugar de campamento de etapa para el Rally Dakar y también para la realización del campeonato de motociclismo de MotoGP. Dentro del Autódromo Internacional se ha construido el Museo del Automóvil, motocicletas y otros elementos relacionados con el mundo del deporte motor. Grabando. Bien, y salía, quédate quieto, Pablo. Seguí vos, seguí nomás, caminá. Y bueno, la sabre, acostumbra tanto la sabre. Acción. Más despacio. Falta, va a salir la curva ya para acá. Ahí la curva.